qué se trata este asunto, ¿no? Entonces, fue un proceso pues nuevo, porque no tenía ninguna referencia, ¿no? Yo tenía la idea de que los sueños pues, no servían para nada, los sueños eran locuras, sueños al fin y al cabo. Y yo creo que en esa circunstancia estamos la mayoría de nosotros, ¿no? En primera instancia, no tenemos esa cultura del sueño, ¿no? Luego, también hay dichos por ahí que nos dicen, cuando él nos entusiasta, si es que los sueños son para hacerse realidad, ¿no? Pero luego muchas veces en la experiencia pues vemos cómo esos sueños pues, terminan diluyéndose en ser ideas vagas, pero en nuestras culturas originarias pues no era así, ¿verdad? Fíjate que esto que dices es muy interesante por lo siguiente. Hemos crecido con dos sugestiones respecto a los fuentes, a los sueños. La primera sugestión es que los sueños, sueños son. Y con eso se nos está diciendo que son pura fantasía, son irreales. Y la segunda sugestión es que podemos hacer realidad nuestros sueños, por lo que se nos está diciendo que no son reales. Es decir, se trata de remachar en nuestra mente la idea de que los sueños no son reales, como si el acto de percibir, sea que estés dormido, despierto, en cualquier otro estado de conciencia, no fuera real. Esa es la primera observación. La segunda es que cuando se habla de un libro de los sueños, estás aludiendo a una cultura que usa la palabra sueño de manera muy diferente. De hecho, no decían sueño. Sueño es una palabra del español. Y no solo del español, sino de la cultura occidental cristiana. Porque las palabras finalmente pertenecen a una cultura. Y luego los significados los define la cultura. En Anáhuac, el sueño no estaba relacionado con el aspecto fantasioso de la realidad, sino con el aspecto verídico, con el aspecto demostrable, comprobable de la realidad. Por eso, en Anáhuac aparecen varias palabras que finalmente reflejan las proposiciones de toda la cultura anáhuaca. Así que las vas a encontrar también en zapoteca o en maya. Varias palabras para describir estados del ensueño. ¿Qué tal? Y cuando estamos hablando de estados del ensueño, estamos diciendo que el ensueño no es como un saco donde todo está amorfo, sino que el ensueño puede tener diferentes grados de desarrollo. Y el estado más elevado del ensueño se llamaba, de hecho, Neltemixtli, que quiere decir sueño verdadero, y es la palabra náhuatl más parecida a nuestro concepto de realidad. Luego, los sueños eran estados o etapas de la realidad. Entonces, cuando hablamos de cultivar el sueño, desde la óptica de los anahuacas, la proposición es muy diferente que desde la óptica moderna. Y esa aclaración siempre hay que hacerla. Porque mucha gente, yo mismo, cada vez que me hablaban del sueño, lo interpretaba como algo relacionado al momento en que estoy dormido. Y por supuesto que eso no me gustaba, de hecho me parecía inútil e innecesario. Y entonces dejé pasar 10 años sin trabajar los sueños. Y 10 años que son muy importantes. De manera que lo primero es salirnos de la sugestión de la palabra. De una manera técnica, se puede decir que el sueño es meditación avanzada, meditación adelantada. Esta definición la dio Carlos Castaneda y la reafirman todos los que sueñan. Es decir, el sueño no es más que meditación, pero meditación de alto grado. Y el ensueño se puede hacer lo mismo que tu cuerpo esté dormido, que despierto, caminando, lo que sea. El ensueño es un estado de conciencia. No es una postura del cuerpo o ni siquiera es un tipo de funcionamiento del cerebro. Así que, sea que tu cerebro esté funcionando como ondas alfa, beta, las que sean, puedes soñar. El soñar es también disponer la voluntad para algo. ¿Quieres platicar? Sí, tienes toda la razón del mundo. Hay que aclarar, porque investigando un poco sobre el concepto de realidad, estamos pegados a las palabras. Las palabras definen el concepto de realidad. No llegamos a comprender hasta qué punto nuestra percepción de la realidad está dominada por el idioma. Y entonces cuando un significado se queda en la palabra, acortamos nuestra percepción del mundo, ¿no? Es decir, es un paradigma finalmente. Un paradigma nos ayuda a entender el concepto de realidad, porque finalmente es un modelo, es un patrón. Y cuando ciertos elementos de nuestra existencia, de nuestra realidad, se salen de este modelo, en vez de abrirnos y buscar esa información o abrirnos a la percepción, lo que hacemos es desconocerlos, ignorarlos, cambiarlos, ¿no? Y eso pasa mucho con el sueño. Yo cuando empecé a investigar un poco más sobre el sueño y busqué autores occidentales pensando en que era un conocimiento universal, pues me encontré con el libro de los sueños de Freud, en donde
prácticamente es un diccionario de si enseñaste es esto es porque era esto, si enseñaste es esto era porque esto. Obviamente hay que atender a la cultura, pero es pues, llegar un poco a la visión de es un inconsciente en donde la experiencia de la realidad momentánea en el día, lo que hace el sueño es simplemente reordenar toda la información y ponerla en el bloque que le corresponde. Pero finalmente no pasa más allá de ser un estado de fantasía. Uh-huh. Aunque tenga significados psicológicos, no, deja, no pasa sí. más allá. Y uno pegado al lenguaje uh-huh. no atiende más. De hecho, el enfoque de la psicología occidental respecto a los sueños es primitivo, es supersticioso. Tú no puedes trabajar sobre un sueño si no te sales de él. Y el psicólogo occidental no se planteó jamás salir del sueño. La idea de que pudiera estar soñando y a lo mejor creyéndose psicólogo, eso no ha pasado por su cerebro, y si pasa lo descarta como una idea literal. Los artistas sí han trabajado bastantes ideas porque son mucho más sensibles que los psicólogos, obviamente, y porque no tienen tantos problemas psicológicos. Entonces el artista sí trabaja la idea porque intuye que en el fondo de la visión del mundo hay fantasía. Y la fantasía está relacionada no tanto con el estado que esté nuestro cuerpo, como con nuestros apegos a las definiciones. Si tú crees realmente que lo que estás viendo existe de una manera objetiva, estás fantaseando. Porque lo que tú estás viendo siempre lo estás traduciendo a través de tu subjetividad. Y eso puede estarse engañando. La realidad, por lo tanto, desde un punto de vista científico, no se debe remitir al producto de la percepción, ¿ves? Sino al acto mismo de percibir. Si me dejo engañar, digamos, por una proposición falsa, mi percepción no lo discrimina, no lo percibe, porque si lo percibiera yo no estaría engañando. Les pongo un ejemplo, la idea de que de que la Tierra es plana es producto de un límite de la percepción. Y esa idea engaña a mucha gente, sobre todo en la actualidad, antes no era tan así, pero hace un tiempo para acá que la gente se ha puesto muy materialista y entonces únicamente cree en lo que están viendo de manera directa e inmediata. Y les pongo un ejemplo, bueno, lo de la Tierra es una metáfora, pero hay gente que cree literalmente que hay un ser supremo que es transparente, invisible, obviamente, gigante, que tiene unas manos enormes, probablemente es macho y debe tener barba, pero no se le ve, y que está arriba, porque abajo no está, está mirando y además es amenazador, pero se hace el bueno. Eso, hagan mi favor, eso son cosas de niños. Y la gente lo cree. La misma gente que separa la realidad del sueño, como si el sueño fuera fantasía, sin detenerse a pensar que lo real detrás de lo que llamamos realidad y lo que llamamos sueño es el acto de percibir. También yo creo que algo interesante que yo creo que es a todos hemos tenido algún sueño que nos haya llamado la atención por la intensidad con la que la vivimos, por ser algo atípico, y nos quedamos con la incertidumbre, y bueno, ¿y eso qué significa, no? ¿Qué significa que, por ejemplo, sueñe que me caigo en un drenaje, o qué significa que sueñe con un jaguar? En fin, para cada uno de nosotros yo creo que ha habido sueños que nos han dejado una huella profunda, y a qué hemos recurrido, pues a preguntar, ¿no? A ver, ¿sabes qué significa? O inclusive hay libritos de los sueños, ¿no? Que si sueñas que con una rata, cuídate de tus enemigos. Hasta en el metro te ven el librito. Ajá. Y no, sí, tanto. Entonces, esas dudas profundas, ¿no? De saber, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿qué significa? ¿Si son locuras o qué sucede? Por ejemplo, en caso personal ha sido curioso porque cuando sueño, por ejemplo, que hay gente que está embarazada, alguien de la familia cercano se muere. Es algo curioso, ¿no? Que llama la atención, pero también me ha pasado que cuando esa gente ya había partido al otro plano, la misma noche que se fue, tiendo a soñar y me despido de ellos. Es algo curioso, digo, ah, qué sueño tan extraño. Entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a descubrir qué es lo que significa nuestro sueño, o cómo podemos darnos cuenta de si estamos ensoñando? Creo que sería interesante. ¿Puedes decir? Yo creo que lo primero es tener conciencia de que estás en el ensueño. Y respecto a la pregunta de qué significan los sueños. Bueno, no podría yo pensar en el espacio místico, ¿no? Yo creo que también es un problema. Cuando definí ahorita al principio que era
mito de los antiguos, me quedé pensando que la palabra mito es un lastre. Sí. Porque mito quiere, se refiere a ideas preconcebidas de unas explicaciones fantásticas sobre el universo, así entendido en los diccionarios. Así lo entendemos. Sí. Sí. Y la verdad es que mito no quiere decir eso. Bueno, la historia que uno lee sobre lo que nos dejaron legado los antiguos abuelos, no nos están diciendo, pues fíjate que así, no, así entendíamos el universo, nos están diciendo es, este es un camino que ya nosotros pasamos y que te lo dejamos para que tú ya no te quedes ahí, sino que lo continúes y vayas más adelante. Por eso creo que una definición contemporánea del sueño sería un bloque, una pared, ¿no? Sí. Es que los sueños en sí no significan nada, pero nada de nada. Los sueños solo significan lo que uno quiere que ellos significan. Los sueños descontrolados realmente son nada. Ejemplo de sueño descontrolado. Aquel sueño en que nosotros creemos que las cosas están literalmente ahí y no nos damos cuenta de que las cosas están siendo construidas por nuestro acto de percibir y además por el consenso que hacemos todos los que percibimos. Consenso que puede ser explícito o inconsciente. Lo que busca un soñador no es que los sueños signifiquen o averiguar el significado de los sueños. Eso es intrascendente.